La Vuelta a Colombia 2024 comenzó aquí en el departamento de Boyacá. Ese es el parque principal de Macanal, el sitio de encuentro donde terminó el prólogo que le dio el inicio a esta vuelta aquí por parte de la Federación Colombiana de Ciclismo. 7 kilómetros y 400 metros fueron el primer recorrido. Mañana será la primera etapa en línea, pero por ahora vamos a escuchar al primer líder de la Vuelta a Colombia, el ganador del prólogo, que ya había ganado un prólogo en la historia de la Vuelta a Colombia. Hablamos del actual campeón del Tour Colombia, el cundinamarqués Rodrigo Contreras. Hola, un saludo muy especial. No, sí, un segundo prólogo. En el 2018 logramos ganar en Pereira, hoy aquí nuevamente en el Valle de Tenza. Muy contento, ¿no? Ganar en la Vuelta a Colombia siempre será un honor. Sabemos que es la carrera más dura de Colombia en cuanto a recorrido y la verdad que todo el mundo se prepara para esto, para hacer historia. Hoy logramos ganar el bonito prólogo de inicio, que fue muy duro, agónico, pero bien. Yo creo que es una bonita victoria que nos llevamos a casa y en el corazón y eso demuestra que estamos en buena condición. Yo iba a tope, ¿no? Y seguramente los demás también. Son segundos que me benefician a mí, pero queda toda la vuelta encima. Etapas de alta montaña, de mucha montaña. Entonces esperemos jugar bien nuestras cartas durante estos 9 días. Por todo lo que se ha hecho durante estos últimos años, sabemos que tenemos un poco de presión, digamos que de la gente, ¿no? Pero pues yo estoy muy tranquilo. Sé que mi preparación está bien y tengo un equipo que me respalda, estamos muy motivados. La Vuelta a Colombia es el sueño de todo colombiano y bueno, iniciamos muy bien. Esperemos batallar día a día y poder estar muy bien de salud y que todas las fuerzas nos acompañen. Y el ciclista Diego Camargo, representante del Petrolay aquí en la Vuelta a Colombia, se lo recuerdan porque además ganó la Vuelta de la Juventud Colombiana el mismo año en donde ganó la Vuelta a Colombia en la temporada 2020. Aquí comenzó muy bien el ejercicio del prólogo y se quedó con la camisa de la montaña en la Vuelta a Colombia. Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial para mi equipo Petrolay, Forte Infraestructura en México, para toda mi familia que está en casa apoyándome día a día, para un saludo también para don Ricardo que ha sido mi entrenador y está acá apoyándome, nada, contento de estar aquí en esta Vuelta a Colombia nada, nuevamente, empezar con un segundo lugar, yo creo que nos deja un buen balance para afrontar esta Vuelta a Colombia. Y yo creo que aquí en esta misma etapa llegamos en el 2020, sería ese creo que tercero y nada, también venimos con las mismas sensaciones, venimos con la fe intacta por nuevamente a revalidar el título. Este año ha sido un recorrido bastante exigente, pero hay que vivir el día a día, yo creo que tenemos el equipo bastante fuerte, está Caicedo, Rico, Cadena, que para alta montaña yo creo que van a ser hombres muy claves, también tenemos el apoyo de Suaza, de Omar y por supuesto también tenemos a Soto para las etapas de embalaje, un equipo bastante completo y nada, vinimos para luchar por esta vuelta y tratar de que con la bendición de Dios este título se quede en casa nuevamente. Todos los días espere las mejores noticias y las voces de los protagonistas que les vamos a presentar desde aquí, desde las carreteras en Colombia con la cámara de Joan Marulanda. Los informes desde la carrera más importante del ciclismo en nuestro país, informes para el canal CNC Cali y CNC Plus en todo el país con William Marulanda.